La campaña 2012, para muchos, es la campaña de la madurez del sistema de extinción en el litoral mediterráneo. Comparada con la campaña del 94, pues meteorológicamente son dos campañas comparables, dos campañas similares, y desde luego el 2012 salió mucho mejor en cómputos de superficie quemada final que la del 94. Pero meteorológicamente realmente es un escenario igual o peor que la 94. Y por eso, desde el mundo de la extinción, creemos que es la campaña de la madurez. Eso es bueno porque quiere decir, bien, las cosas van bien, pero también tiene otra lectura. Más allá no pueden ir. O sea, como el clima sigue en este ritmo de cambio, nuestra capacidad de extinción ha tocado límite. Estamos en el tope. Y esta es la parte que preocupa y un poco es la proyección de lo que Raúl nos ha explicado, ¿no? Hay mucho desconocimiento sobre cómo funcionan nuestros combustibles y, como Raúl ha explicado, todos al final creemos que nuestros modelos de combustible se basan mucho en estructuralmente, no coyunturalmente, estructuralmente en la precipitación acumulada en los meses anteriores. Y por eso utilizamos muchas veces índices de este tipo, que es comparar campaña a campaña la acumulación y compararla con los años mejores y con los años peores. No es un índice serio, no es un drought code, no es el índice canadiense, no son índices de riesgo. Esos son índices estructurales. Es decir, para nosotros, que mañana o que hoy, que está soplando a 100 km por hora en el sur de Tarragona y en el Empordán, no haya riesgo de incendio porque han caído 200 litros de agua hace dos días. Eso es el riesgo coyuntural del momento. Y la semana pasada el mismo viento pues sí creaba incendios de 1.000 hectáreas pues porque llevábamos dos meses sin precipitación. Pero la humedad relativa, la temperatura, esas variables son el riesgo. Pero para nosotros, para el mundo de extinción, lo que marca si el incendio va a superar la capacidad de extinción o no es la carga de combustible que va a estar implicada en el incendio forestal, y esa carga de combustible implicada en el incendio forestal viene determinada por su grado de humedad o por la capacidad que tienen esas plantas de regular su grado de humedad captando la humedad que hay en el suelo. Y ese es el kit de la cuestión en estas campañas, y la campaña del 2012 como el 94 marcaron mínimos. Fíjense en dónde estaba la campaña 2011-2012, en esta línea, y se mantuvo plana totalmente hasta pasar el mes de agosto, igualando la sequía anterior, que era la del 2004-2005. Es una campaña que se sitúa en la tríada de los tres grandes años de incendios, que son pues 2012, 2005, 94, que han marcado los últimos 20 años del litoral mediterráneo. Esta es una comparativa de la acumulación de precipitación a lo largo del final de verano del 2010, todo el 2011 y la llegada del 2012, y vamos viendo, comparando las dos últimas sequías, la del 2003-2005 o la del 2010-2012, cómo se han ido acumulando agua, ¿no? Y vemos que la última pues sí, realmente fue peor, y el encefalograma, este plano final, ni sin actividad, es el que marcó la entrada de esta campaña grave. Bueno, esto es para contrastar que lo mismo que han explicado para Valencia pues aplica para Cataluña. Nosotros empezamos campaña en invierno. El 2012 es también, lo podemos decir, recordarnos que las campañas son anuales, no son de verano. Políticamente son de verano, pero en Cataluña, por suerte, tenemos cuerpos bomberos todo el año. Se refuerza en verano, pero hay incendios todo el año. Y el 2012 fue extremadamente seco y tuvimos una campaña de Pirineos espectacular, que solo tiene comparativa con la campaña de Pirineos del 78-79. Es un ciclo largo, y al igual que en el 94, en el 2012 se unieron la campaña de invierno con la de verano. Son imágenes de incendios de 3.000 hectáreas en el Pirineo. Este es incendio en la frontera con Aragón, y son incendios que tuvimos que hacer en este espacio pues algo que en los protocolos de emergencia o de protección civil de nuestros países en Europa no se contempla, que es el hecho de dejar quemar, porque no puedo hacer nada más. O sea, lo voy a pagar cuando tenga acceso a él,
voy a pagar cuando llegue, pero lo que no voy a hacer es malgastar y malbaratar todos los recursos para conseguir nada. Y este ejemplo, tuvimos incendios en los Pirineos que los apagamos y los gestionamos porque se podía, pero este en concreto, en la frontera con Aragón, pues, ¿qué hicimos? Pues simplemente dejarlo bajar hasta que llegase a cota de acceso del sistema de extinción. Tan simple como esto. Pero es importante porque una vez más demuestra esta madurez del sistema. El sistema tiene capacidad no de apagar llamas, tiene capacidad de mirar incendios y apagar incendios, no llamas. Es una evolución muy importante del 94 al 2012. En el 94 mirábamos las llamas e intentábamos apagarlas en cualquier medio. En el 2012 nos miramos las llamas, entendemos cómo la suma de las llamas diferentes forman un incendio y una vez entendemos el incendio miramos de gestionar ese incendio como una emergencia o como una perturbación hasta que tenemos acceso a él. Es ese paso, ese aumento de cultura que nos ha costado pues, estos 20 años, implica un conocimiento mucho más profundo del fuego, no solo como llamas que queman, sino como elemento que forma parte de nuestros ecosistemas y que tiene unos ciclos ligados a la climatología de nuestro país y que tiene estaciones diferenciadas en función de los ecosistemas que afecta, si son de Pirineos, si son más de la costa mediterránea, si son de interior, etcétera, etcétera. O sea que hemos ganado mucho más en diversidad, hemos ganado mucho más en conocimiento. Estos incendios de invierno fueron incendios de comportamiento inaccesible topográficamente, pero tampoco muy graves, con focos secundarios a 120-150 metros. Pero bueno, llegamos a la primavera, el abril fue húmedo, pero con un invierno seco, el abril no fue suficiente para terminar la sequía y en mayo ya tuvimos incendios forestales pues, con longitudes de llamas de 15-20 metros, velocidades de propagación de 4 kilómetros y medio, distancia de focos secundarios de 400 metros e incendios de 2.700 hectáreas. Pero básicamente fueron incendios en matorral. La salida del invierno, el abril, garantizaba agua para las copas de los árboles, pero teníamos el matorral reseco y requemado, y eso es lo que marcó la diferencia y la sorpresa de incendios en el mes de mayo, con precipitaciones de 100 litros pues, en el mes anterior. Pero pues, precipitar 100 litros sobre un matorral que está durmiendo porque ha hecho mucho frío hasta marzo y está reseco porque no ha llovido nada desde noviembre, pues quiere decir que en mayo se encuentra el matorral para arder y es lo que hace, ¿no? Entonces, empezamos a aprender también y aplicar conocimiento de dinámica de combustibles, un poco tener más conocimiento de esto. Esta es la distribución de nuestra estación de primavera. Nuestra estación de primavera de incendios acostumbra a afectar estos lugares, un poco el Empordán y básicamente lo que es la región metropolitana sur hasta el sur de Tarragona. Si analizáis la campaña de 2013, que ha sido una primavera extremadamente lluviosa, ya hemos tenido incendios en Cataluña en 2013 en toda esta misma zona. Realmente la campaña 2013 ha sido una campaña de primavera que ha llegado hasta otoño. Pero bueno, es básicamente el mismo tipo de campaña que vivimos el año pasado. Cuando llegamos a junio nos llevó incendios de cereal, pero sobre todo los primeros grandes incendios ya, si en mayo ya habíamos tenido sobre matorral 2.000 hectáreas, en junio empezamos a afectar ya las primeras zonas arboladas, velocidades de propagación de 2 kilómetros, foco secundario a 300 metros, masivamente a más de 50 metros, con incendios importantes de 600 hectáreas, 900 hectáreas, situación importante. A finales de julio, principios de agosto, fue cuando llegamos al clímax de nuestra campaña con la Junquera, con las 12.000 hectáreas. Y después de eso, esa campaña se acabó. ¿Por qué? ¿Porque llovió? No. No llovió hasta septiembre. ¿Por qué se acabó la campaña? Pues porque tuvimos la sequía más prolongada, más dura en agosto. Con una entrada de sahariana en todo el mes de agosto espectacular, que se prolongó más de 23 días. Todas las previsiones daban el peor agosto de la historia. No quemó nada más. ¿Porque el sistema de extinción controló todo? Está claro que algo de esto hay. Pero es el mismo sistema de extinción que en mayo, junio y julio perdió varios incendios importantes, los consiguió controlar, pero el ataque inicial no pudo llegar a tiempo, pero los incendios, más que crecer,
explotaban sobre el territorio? Pues no sabemos exactamente por qué. Os explicaré después qué es lo que pienso, pero esa es un poco nuestra campaña. Sigue exactamente el patrón que explica Raúl en Valencia, un otoño seco, bueno, llueve algo en noviembre, pero seco, el invierno un poco más seco, y la primavera seca del todo. Nuestro momento crítico de incendios es ese momento final de junio, julio, pero no sale muy bien y, por tanto, no cuenta. Y al final de julio es cuando tenemos la Junquera y esto es lo que pasa en la historia. Estas son imágenes de estos incendios, es el incendio del mes de junio. Es un incendio de copas activo en descendiente nocturno con focos secundarios en los laterales y esto es una quema de ensanche en un lateral para evitar la entrada, pero es un comportamiento anormal, fuego de copas activo en un regenerador de Lepensis descendiendo nocturnamente no es lo normal. Son imágenes de un fuego en la zona de la Cataluña central con un potencial importante, ser uno de los incendios como los del 94-98 con 10.000 hectáreas y no 400, con toda su dinámica de focos secundarios. Ahí veis el foco secundario, ahí delante hay otro. Esto es un foco secundario, no es un incendio, esto es otro foco secundario y el incendio está ahí detrás. Esos incendios con esta capacidad de crecimiento de 5 o 6 kilómetros por hora desde el primer minuto son incendios forestales que realmente nos sorprenden. Esta es una imagen del incendio de Cardó, de mayo, con todo su flanco derecho abriéndose en cuatro cabezas. Las cuatro columnas que veis son los cuatro valles de la sierra de Cardó, dejando toda la abertura del flanco derecho libre, sin hacer nada en él, porque en el plan de actuación habíamos decidido que en ese flanco derecho no íbamos a hacer nada porque era peligroso actuar hasta que no llegase a la cresta. Esto es otro aporte importante en esta campaña, tener un plan de actuación que permite decir dónde actuamos y por qué y dónde no, y eso se explica y esto es lo que va a misa y sobre esto se nos juzga si hemos hecho bien o mal. Es una diferencia en decir vamos a intentar hacer lo que podamos y es evidente que mucho no podemos hacer y por tanto se nos considera y se nos valora muy mal. De este incendio salimos bien valorados, simplemente porque dijimos lo que iba a pasar y pasó. 20 años antes de este incendio salimos muy mal valorados porque dijimos lo que no iba a pasar y realmente pasó lo que no dijimos, que se quemó lo que se iba a quemar. Entonces, como bomberos, aceptar dónde está nuestro límite, como bomberos, saber qué podemos y qué no podemos, decirlo, explicarlo y sobre eso marcar la pauta del incendio, eso se llama liderar un poco la emergencia y eso es lo que digo, que hemos llegado un poco a la madurez del sistema de extinción. Estas son imágenes de los focos de la Cataluña Central. Fijaros la distancia que está al frente. Y esta, en la imagen anterior estábamos esperando a que el incendio empezara a hacer succión para hacer la quema un contrafuego en la cabeza. Fijaros la distancia a la que está el incendio y a la cual está succionando perfectamente. Estos son incendios con ambiente de fuego a más de un kilómetro de distancia. Esa es la campaña del 2012 y es lo que define esa situación. Entonces, que el sistema de extinción tenga capacidad de estar en el sitio cuando un incendio está haciendo esto, marca una diferencia. Eso no quiere decir que seamos mejores o peores. Eso quiere decir que como sistema de extinción hemos aceptado que lo que tenemos delante nos gana. Y como que nos gana, sabemos dónde nos gana y nos posicionamos en consecuencia con esta información y a partir de ahí empezamos a gestionarlo y a trabajarlo. No lo perseguimos, no reaccionamos a lo que el incendio hace, sino que planificamos un poco lo que el Ron dijo el primer día en su charla. Hay que planificar para tener capacidad de respuesta. El peor problema, o lo que nos pasó a todos en el 94, es que empezaba el incendio, intentábamos apagarlo, no podíamos, y seguimos intentando. En el 2012 hemos dejado de intentar y hemos empezado a planificar. Y esa es la diferencia, eso es lo que marca la diferencia y lo que es un paso. Lo hemos hecho nosotros, los valencianos, los murcianos, todos. Pero un poco Raúl ha explicado la situación meteorológica y estoy explicando el concepto que marca diferencia en esa. Esta es una imagen en la Junquera. Esa es la columna totalmente plana en la autopista y nosotros subiendo al incendio. Este es el incendio, el peor incendio de los últimos años, el más rápido, el de más potencial. Estamos hablando de un incendio de que se iba a las 60.000 hectáreas el segundo día, se quedó en 12.000 hectáreas. Un incendio de 12.000 hectáreas
puede ser un gran fracaso, pero un incendio de 100.000 hectáreas sobre 60.000 es un éxito. Nunca puedes decir que es un éxito, pero sí puedes decir que sales bien valorado de ese incendio porque has explicado lo que el incendio puede hacer, lo que va a hacer, y se ve claro que el incendio está haciendo lo que tú dices que va a hacer y tú estás diciendo dónde te vas a poner para intentar evitarlo. Y eso es lo que marca la diferencia otra vez, y eso es lo que pasó en este 2012. Son bomberos franceses. A raíz de este incendio con los bomberos franceses hemos empezado a trabajar muchísimo en temas de estrategia y análisis. Y es un poco lo que marca la diferencia entre el 94 y el 2012. Estas son imágenes de este incendio de la Junquera. Fijaros, son imágenes de la Junquera, imágenes de la Junquera y imagen de la Junquera. Aquí hay algo que todavía no sabemos explicar. Hay algo que vimos en la Junquera y que no entendemos, pero que estamos buscando como loco respuestas. Fíjense en estas imágenes, el incendio y el viento, la tramontana, cómo está inclinando el combustible. En esta imagen, el viento, cómo está doblando las hojas y las ramas de los árboles. En esta imagen, la calma que hay en estas encinas. Está todo quieto, todo calmado. Este incendio de la Empordà tuvo la capacidad de parar la tramontana por delante suyo. Tuvo esa capacidad de levantar la tramontana por encima de la burbuja de aire caliente. No lo habíamos visto nunca, ni sabíamos que eso podía existir. De hecho, hay comunicaciones mías en la autopista donde se dice, cuando el incendio llegue aquí a la altura de Campmany, no puede pasar porque es que no sopla la tramontana. Y bueno, y después dicen, no es que no sopla la tramontana, es que el cabrito está generando suficiente cantidad de calor como para generar una burbuja que la tramontana pasa justamente por encima. Y al final este incendio es una pelota donde dentro hay el incendio y la tramontana empuja la pelota, pero no está afectando el incendio. Y eso es otro incendio radicalmente diferente. Y por eso es un incendio que avanza 8 km por hora, que tira a miles de metros de distancia y tiene capacidad de correr más por un flanco que por el otro y entonces girar para juntarse en el derecho y volver a coger dirección. Es complejo. Pero lo bueno, lo que hay que quedarnos es que al final, en este verano, pues hemos tenido capacidad de dar respuesta a esto. Nuestro sistema no colapsó. Lo más importante en un sistema de extinción es tener capacidad de dar respuesta a una emergencia sin colapsar, porque tu función es reducir incertidumbre y dar certeza de respuesta, certeza de que estás ahí y que vas a mejorar la situación, certeza de que has llegado. Han llegado el cuerpo de bomberos y la situación va a empezar a mejorar. Ser capaz de transmitir este mensaje es la base de nuestro servicio. Cuando un sistema colapsa delante de un incendio forestal, como pasa en el 94, implica dos cosas, que no apagas el incendio, pero sobre todo implica que el mensaje que envías a la población es de total debilidad y de incapacidad de respuesta. Y después todo el mundo empieza a opinar sobre cómo tienes que apagar el incendio. Y tú empiezas a responder al incendio, no a preplanificar sobre el incendio. Ya nos ha costado 20 años recuperarnos de esto. Obviamente lo hemos hecho antes, pero nunca nos hemos puesto a prueba con el 2012. ¿Qué pasó en el 2012? Que hay un incendio que marcó la diferencia, que es la Junquera. Pero aún así, por desgracia, y este es el mensaje que quiero enviar hoy, en nuestro cuerpo de bomberos, todavía nuestros políticos, todavía nuestros mandos, todavía mucha de nuestra gente de base cree que el 2012 no fue tan malo. Al final solo tuvimos un gran incendio, que es la Junquera. Y no, tuvimos muchos más grandes incendios, pero que los dejamos pequeños. La Junquera es el único que se manifestó grande, porque era ya la bestia parda peor que nos podíamos imaginar. Los demás nos dieron oportunidades al principio y las aprovechamos, a diferencia de otros años. En el mismo momento que Raúl estaba corriendo como podía por Valencia y nosotros tardamos en bajar, ellos llamaron el SOS en un viernes y nosotros no bajamos hasta el lunes, es porque nosotros estábamos pendientes de estos dos incendios, estas manchas. Una es Montsant y la otra es Prats de Rei. Estos dos incendios por sí solos tenían capacidad el 7, 28 y 29 de junio, los días de los incendios de Valencia, la misma ola de sur, las mismas condiciones post-poniente, la misma sequía, todo exactamente el mismo litoral mediterráneo, el mismo mar, la misma península ibérica mandándote aire seco, todo exactamente igual, pues tenemos una tormenta seca que empieza este incendio de noche, quema, es el incendio que habéis visto de Copas Activo bajando de noche, que al final una quema y la actuación de
de una columna móvil pues nos permiten coger un buen punto de anclaje y dejarlo en 100, 150 hectáreas de noche y el día siguiente aguantarlo en pinzas. Y entonces el segundo día después del incendio aparece el de Prats de Rei, que tiene el potencial de ser un solsoné segunda parte, que marchó el incendio del 98 y afectar unas 12, 14 mil hectáreas, y también lo dejamos en 1000 hectáreas en 4 horas. Pero estos dos incendios, que nos salieron bien, estratégicamente se aplicó, no se reaccionó al incendio, sino al potencial del incendio, que es lo importante, lección aprendida en el 94, no mirar las llamas, sino mirar lo que puede quemar el incendio, evitar lo que puede hacer el incendio, no lo que está quemando la llama. Pues evitamos el tener un incendio de 6, 7, 8 mil hectáreas y en ese momento salirnos el segundo de 1000 hectáreas para 10.000 y terminar con dos incendios simultáneos y 10.000 hectáreas los dos quemando en la peor ola de sur del verano del 2012, que es la de finales de junio. ¿Ese hubiera podido ser el escenario? Pues evidentemente con dos incendios de 10.000 hectáreas a finales de junio más la Jonquera en finales de julio más el de Prats de Lluçanès, que lo dejamos en 400 hectáreas, pero fíjense esta línea recta que está aquí, que tiene el mismo comportamiento que todos los incendios que tiene el central, que se alargan kilométricamente para hacer el giro después al flanco izquierdo y abrirse hacia el interior y quemar miles de hectáreas. Pues aquí hay los cuatro grandes incendios que hubiesen podido dejar el mapa de Cataluña manchado y la campaña de 2012 como la peor de la historia, pero como que no fue, porque lo hicimos bien, nosotros mismos nos rebajamos méritos y faena bien hecha y decimos, bueno, tampoco fue tanto. Bueno, ese es el problema, que no estamos aprendiendo, no estamos confiando ahora. Fíjense que hemos muchas veces hablado de cómo nos encontramos el mapa de incendios a finales de los 90, con todos los incendios azules. La última década de los 90, primera del 2000, que lo habíamos dejado en mucho más pequeños, fíjense ya cómo ahora empiezan a aparecer ya manchas grandes otra vez. La diferencia de esto a esto es que el sistema de bomberos ha mejorado muchísimo, pero también que había muchas manchas de combustible sin copas. Ahora, con 15 años, 20 años de éxito de extinción, volvemos a tener el país a punto para volver a tener fuegos de copas importantes. De hecho, el incendio de la Jonquera quema sobre el incendio del 86, el incendio de Cardó quema sobre el incendio del 95, el incendio de Prats de Rei quema sobre el incendio del 98. Ya tenemos capacidad de volver a repetir los grandes incendios de los 80 y los 90. Hasta ahora no estaban aquí. Volvemos a estar en Champions. Hasta ahora estábamos jugando a la Liga Nacional. Cosas que hay que considerar, cosas que el 2012 nos está diciendo. Lo que no sabemos explicar, pues es esto. Esta es la secuencia de evolución de nuestra campaña. Mayo, junio, segunda de junio, primera de julio, segunda de julio. Segunda de julio estamos mal, la primera de agosto estamos peor, la segunda de agosto estamos mucho más mal y peor, la primera de septiembre estamos malísimamente más mal y peor, pero no quema nada. Eso tiene que ver con el sistema de regulación de la vegetación viva. Tiene que ver cuando la vegetación cierra y se aletarga y, por tanto, estabiliza su contenido de humedad. Tiene que ver con muchas cosas que no sabemos y ahí es donde estamos focalizando nuestra atención en estos momentos, nuestra investigación, porque no es lógico que una campaña de incendios tenga una evolución secuencial de esta forma norte-sur. Es normal que lo tenga con el agravamiento de las condiciones de sur a norte, pero no es normal que cuando haya llegado arriba del todo no siga quemando, sobre todo en la parte sur, que está mucho peor. Pero ese es uno de los problemas que el 2012 no nos lleva. A nivel de estrategia, pues, insistir. Aquí pues ya me han dado toque, por tanto, ya solo dibujo. Aquí nos concentramos en evitar que el fuego entrara aquí y a partir de aquí se dividiera. Y esto nos permitió evitar un gran incendio de 10-14.000 hectáreas. En el Montsant nos concentramos en evitar que el incendio descendiera a este barranco para entrar por este nudo. Y sobre, ¿por qué? Porque una vez hiciese esto, tenía toda la sierra a su favor y, bueno, lo conseguimos. En el tema de Prat de Conte nos concentramos en cerrar el flanco izquierdo, en el tema del Garraf igual, en este trabajar todos los campos de cultivo. O sea, siempre hemos trabajado la estrategia y en la Jonquera el flanco derecho estratégico. Siempre hemos trabajado ese nivel de estrategia. Eso se basa en nuestro conocimiento profundo de los tipos de incendio que tenemos,
de los patrones de incendios que cada macizo forestal tiene. Es decir, la estrategia se basa en la historia de incendios, en conocer si nuestro incendio es de viento, es topográfico, es de convección, si gira a derecha, si gira a izquierda, si salta por este valle o por el otro. En haber estudiado los 2.500 incendios que conocemos desde los años 60, y esto nos permite, pues, cuando tenemos un incendio como el de la Jonquera, compararlo con los incendios anteriores del 86, sobreponer los puntos críticos sobre el potencial del incendio, simular ese incendio, identificar lo que el incendio va a ser, esto es Wildfire Analysis, que salió ayer, identificar la abertura del flanco derecho, calcular probabilísticamente el tiempo de llegada. Esto nos da cuántas horas tenemos para posicionar recursos, cuánto tiempo tengo por ir por delante, qué efecto le voy a provocar, cuánto voy a ganar. Ahí sabía que si trabajábamos bien la cola ganábamos casi 4 horas de tiempo. Todo ese tipo de información es lo que nos permite ganar. Pero como conclusión, es la más seca desde el 64, muy equiparable del 94. Solo hay un incendio de más de 5.000 hectáreas. La estrategia y los planes de actuación son cabales para poder solucionar. La capacidad de extinción sigue en niveles altos, pero falta gestión forestal. Nos falta este combustible. La continuidad del combustible empieza a ser ya agravante otra vez después de 20 años de los últimos grandes incendios. Y la simultaneidad, capacidad de trabajo de nuestras maniobras básicas, nuestro talón de Aquiles. Si nosotros evitamos la situación de violencia, por trabajo y por suerte. Pero en el mismo momento que Valencia estaba, hubiésemos podido estar nosotros. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Un vídeo solo, si el jefe me deja, es bonito de ver, Jordi. No voy a poner, bueno, si puedo, no puedo, pongo voz. Y la verdad me comen hasta hacen... Las caras hablan por sí solos. Es el momento que... Coño. Es el momento que se está explicando al... Aquí está el analista de incendios, el jefe de intervención, el Cano, y el Màxim, que es el cabo operativo del día del incendio, y ahí veis el conseller. En el momento que está planificando esa estrategia, está diciendo lo que está haciendo el incendio, lo que va a hacer, ya llevamos 5.000 hectáreas, vamos a ir a 10.000, se nos puede quemar todo el izquierdo, se nos puede quemar el derecho, si se nos quema el izquierdo son 20.000, si se nos quema el derecho son 60.000, tiene usted que decidir. Esto es lo que estamos diciendo en madurez. Esto es lo importante de esta campaña. Es decir, sabemos lo que va a hacer y tenemos que planificar por delante. Es Incident Command System o SISCOM. Vamos a evitar el incendio, no a apagar las llamas. Empecemos a trabajar con tiempo. Es un mensaje muy simple, diréis, pero ¿qué cosa más básica que me está explicando? No es tan básico. Cuesta muchísimo hacerlo porque humanamente todos tenemos más tendencia a responder que a planificar. Y el hecho de haber aprendido a planificar dentro de la emergencia, pues permite, pues, que aparte de las caras que veis de seriedad de esta gente, pues la gente tenga un compromiso con esta estrategia, la gente explique qué es lo que va a pasar y sobre todo y por encima de todo, el sistema de extinción gana credibilidad. Y el sistema de extinción gana credibilidad cuando demuestra que tiene capacidad de crear certeza y de eliminar la incertidumbre que aparece en el momento inicial de un incendio. Y esto es la gran lección de la campaña 2012, la capacidad de eliminar incertidumbre. Hasta aquí mi parte. Muchas gracias.